creamos muñecas. Bueno, ahorita estamos con una actividad que es el primer encuentro de muñequeras y muñequeros de trapo en Maracaibo, conmemorando la Batalla de la Victoria. Estamos realizando talleres con las comunidades, bueno, con el propósito, con un doble propósito, diría yo, ¿no? Primero, el rescate de la muñequería de trapo, ¿verdad? Un legado de nuestros abuelos, de nuestros ancestros. Y lo otro es, bueno, que a través de la muñequería de trapo podemos estudiar nuestra historia. Es más fácil para los niños aprender jugando en el arte de la muñequería y nuestras manifestaciones culturales. Ya tenemos varios años trabajando con eso, con el apoyo, bueno, del Movimiento Estatuismo Maracaibo, con algunos colectivos ya, vamos a decir, establecidos, pues. Y participando en los talleres, manifestándole a la gente la necesidad que tenemos de rescatar la muñequería y la juguetería tradicional, ¿no? Mi nombre es Nancy Caballaro. Soy muñequera desde hace 2 años para acá, en unos talleres que realizamos con mi mamá, Doris Orenza, que es la muñequera referente de acá de Maracaibo. Y bueno, desde hace 2 años me monté con ella en hacer muñecas y en además hacer talleres sobre muñequería en diversas comunidades de Maracaibo y bueno, y fuera de Maracaibo también. Pienso que el arte de la muñequería es un arte muy hermoso, porque como decía Aquiles Nazoa, ningún arte de verdad se parece realmente a la idea de concepción como elaborar una muñeca de trapo en este caso. Porque, bueno, es gente, es una persona, es la personificación de alguien hecho de trapo, de hilos, de madejas. Y ciertamente uno después siente que las muñecas que uno hace, los muñecos que uno hace son sus hijos. Parte de una exposición que llevamos al tercer encuentro de muñequeras en Carora, y yo trabajé con escritores. Ella fue una de las que llevé, María Calcaño, con sus poemas, pero además llevé también a Lida Franco Farías con su libro, al Chino Valera Mora con su libro, a Aquiles Nazoa con su muñeca de trapo. Esa fue parte de la exposición que llevé en ese momento. Mi mamá siempre nos decía que, bueno, que la muñeca quería hacer lo que ella quería hacer, pues. No era decisión de uno, sino de la muñeca. Y eso siempre pasa. Cada vez que uno comienza a hacer un muñeco, uno tiene una idea, claro. Pero en la medida en que se va cosiendo, él se va transformando, o ella se va transformando y toma la forma y lo que quiere ser, ¿no? Cómo quiere llevar los ojos, cómo quiere llevar el cabello, cómo quiere llevar el cuerpo, y que definitivamente qué es lo que quiere ser. Y así sucedió muy particularmente con la primera muñeca que hice. Y que además, por supuesto, es mi muñeca favorita, me parece que es la más bonita que tengo. Soy Dulce María Roja. Pertenezco al colectivo Movimiento Estatuismo de Maracaibo. Bueno, hoy estamos aquí en casa de Doris. Siempre aquí en el taller de Casa La Nereida. Estoy aquí porque, bueno, la vida me dio ese regalo, pues, aparte de que en el 2007 empiezo con el Movimiento Estatuismo de Maracaibo a desarrollar, a crear ese arte, pues me encontré con Dori y que hacía muñeca, pues. Y bueno, todas las amigas, creo que llegamos aquí y ella fue como esa maestra que nos inyectó ese poquito de amor para hacer este arte. Pues yo creo que de todas sus hijas, de carne y hueso, pues, y las de trapo, yo soy la más desobediente. Mi nombre es Susana Ramírez, del estado Zulia. Hace 3 años me encontré con este mundo de las muñecas a través de la compañera Doris Orense. En las muñecas que estoy terminando ahorita, pues yo sentía que ellas me hablaban, ¿no? Y me decían. Yo a veces tenía que parar, a veces continuar. No le salía el cabello, el pelo, no le salían
los ojos. Entonces ellas van buscando, ellas como que nos van diciendo a nosotros cómo quieren ser hechas, cómo quieren ser realizadas. Parece algo así como mágico. Y bueno, y uno lo siente así mágico totalmente. Más de 3 años donde el amor ha brotado y bueno, y ha sido sembrado en esto que nosotros hacemos, pues, que nos enseñó Dori, que son hacer las muñecas. Y aquí es donde nosotros plasmamos totalmente lo que es la solidaridad, lo que es el respeto, lo que es el amor, creo que todos los valores hermosos de construcción que nosotros queremos, pues, en esta patria linda y hermosa que sembramos cada día más con estos pequeños detalles. Bueno, mi nombre es Rosalía Bermúdez, muñequera joven, desde hace aproximadamente 2 años y medio. Este arte para mí inició siendo la asistente de mi maestra muñequera, Doris Orense, ayudándola a ella con algunos detalles de sus obras. Y poco a poco me fui enamorando y atreviendo a entrar yo sola a este arte. Empezó un taller, un encuentro de muñequeras, donde le prometí un muñeco a un compañero, escultor, Gino González, porque cumplía años. Entonces, bueno, en mi taller empecé a hacer mi primer muñeco, que era Gino. Se lo prometí de regalo y cuando lo terminé y se lo iba a entregar, me dice: cuídalo tú, que está mejor de forma. Todavía está conmigo. Es famoso ese muñeco. Luego se convirtió como herramienta de un mensaje. Luego de Gino, empecé a hacer muñecos históricos. He tenido a hacer los muñecos es que he ahondado un poco en el aprendizaje de la historia. Es una forma divertida. Nunca abandonar este arte. Siempre mejorar y siempre tratar de sumar gente en esta disciplina artística. Yo trato incluso a veces de motivar a... Bueno, mi hazaña más grande creo que volver a ver a mi mamá haciendo muñecas de trapo. El día que yo la vea haciendo, creo que va a sentir realizada. Mi nombre de pila es Eucaris Ofelia Calvo. Soy llanera, pero criada aquí en Maracaibo, me llaman Nena. Y con respecto al trabajo que realizo, hace 25 años empecé a hacer mi trabajo y me ausenté bastante porque hacía teatro también, hago teatro. Pero resulta que las he retomado y gracias al Sistema Nacional de Culturas Populares, a este nuevo movimiento de manifestaciones institucionalizadas, ¿no? Diría yo, más respeto hacia el artista, hacia el artesano. Y me ha dado la oportunidad de dar talleres en comunidades, que ha sido la gran satisfacción que he tenido con respecto a mi trabajo. Grandes, grandes satisfacciones, en verdad, es dar talleres a las comunidades. Hay algo sorprendente. Yo trabajo y al final del trabajo de un taller de 20, que es poco, de una semana, ¿verdad? Yo doy un certificado. Y me he conseguido con familias completas, niñas, niños, papá y mamá, donde yo he tenido que entregarle certificado, porque se han integrado la familia completa. Es admirable todas las personas que uno consigue en esas comunidades, el baluarte, la creación que tienen muchas, muchas personas. Eso es una emoción. ¿Has llorado por una mujer? Sí, sí. Yo no fui muy jugadora de muñeca en mi infancia. Yo crecí en una zona semirural. Y me llevó mi tío de Caracas hacia Guanare, me llevó una muñeca, olía muy rico, eran como los bebés queridos, creo, hace muchos años. Pero yo no jugaba mucho con él. De hecho, en la casa del abuelo, que quedaba muy retirado de nuestra casa, nosotros jugábamos en las tardes y yo me llevé la muñeca para allá. Pero vino un aguacero. A mí se me olvidó en la tarde, en la muñeca, porque como no estaba jugando siempre con ella, yo sé que la tenía, pero yo prefería jugar trompo, jugar otras cosas más rudas. Y se me olvidó la muñeca.
vino el aguacero y entonces cayó, se la llevó. Era un patio muy grande. Y entonces mi muñeca se me murió. Y la enterramos. Mis hermanos y yo la enterramos y la lloré. Más nunca volví a jugar con muñecas, más nunca, hasta que empecé a trabajar con ella. Sé que es una cuestión que viene de mucho, que es como que si, como desde mi infancia, ¿no? Un tropiezo con las muñecas, algo así. Mi nombre es Carmen Salazar, soy muñequera. Desde niña me gustó jugar con los trapitos y recortar ropita vieja para elaborar muñequitas, muñequitas de amor. Luego crecí, me hice mujer, tuve hijas y jugaba divertidamente con mis hijas a las muñecas de trapo y las elaborábamos juntas. Hemos caminado por varias comunidades con este colectivo que formamos ahora con la compañera Doris Orense y otros colectivos culturales como el Movimiento Estatuismo de Maracaibo al que pertenezco. La cultura a través de las muñecas nos comunicamos porque las muñecas también es una forma de comunicarse. Yo elaboré una galería que se llama Yonna Wayú, que son la representación de la cultura wayú a través de sus mujeres, sus coloridas mantas, danzando contra la explotación del carbón mineral en la Sierra de Perijá. Pues es una forma de protestar contra la minería del carbón, el medio que yo busqué para protestar contra la minería del carbón a través de mis muñecas de trapo. ¿Cómo mis muñecas de trapo hablan? Y llevan un mensaje a la colectividad. Hacer muñecas es algo maravilloso. Es empezar a cortar telitas y darle todas las puntaditas a mano y hacer... Eso es maravilloso. Alegra el alma, alegra el espíritu, te hace sentir maravilloso. Llevar ese pedacito de tela y transformarlo en esto. En José Félix Rivas, para mí es una maravilla. Y llevar eso a las escuelas donde están los niños y que ellos vean a sus héroes representados en muñecos de trapo, les lleva a preguntar, ¿y este quién es? ¿Y qué pasó? Y los niños se educan de una manera lúdica, jugando con esas muñecas de trapo, aprenden más sobre la historia. Y es algo maravilloso, algo que creamos con nuestras manos y que luego enseñamos a esos niños a que ellos creen una muñeca de trapo también y participen de la actividad. Buenas, mi nombre es Patricia González, soy muñequera de la parte de La Victoria, exactamente está ubicado en la tercera etapa La Victoria. Justamente allí se encuentra un consejo comunal que se llama Victoria 3. Allí participamos junto con un comité de cultura. Él está encargado, el señor Isaac González, que está en cuanto a la cultura, o sea, un rescate que se necesita hoy en día, tanto para los jóvenes como para nosotras, las madres, ¿verdad? Nosotros aquí estamos trabajando en cuanto a lo que es la muñeca en sí, y hay muchas maneras de ver o de identificarnos con ellos. Bueno, quisiera que cada uno de los jóvenes que nos puedan ver, personas adultas, rescatemos esa historia. Cada uno tenemos una historia que contar. Y quisiera que cada uno también estuviera aquí presente. Gracias. Hablar de la muñequería de trapo es remontarnos hacia el juego más antiguo que pueda conocer el ser humano. Las muñecas de trapo o simplemente las muñecas hechas con cualquier tipo de material. Todo produce un sentimiento espiritual en el ser y de allí el juego. Y hablar de la muñequería de trapo, por supuesto, nos remite al sentimiento pueril, al sentimiento de los niños que son los grandes creadores de los sueños. Por eso cuando hablamos de la muñequería, cuando hablamos de los sueños, hablamos de la poesía. Y entonces hablar de la poesía es hablar de José Martí, es hablar de Aquiles Nazoa, es hablar de Alí Primera, es hablar de tantos seres que le han dado vida propia a este juego de la muñequería. Hablamos también de nuestra gran Zobeida, la gran Zobeida Jiménez, nuestra muñequera, quien dentro de toda su locura hermosa conquistó el pensamiento y el corazón del gran Alí Primera, nuestro padre cantor. Entonces Zobeida se fue a viajar por las estrellas, se fue a viajar por el mundo entero sin dejar al gran Alí Primera. Y por eso Alí Primera la construye, la hace muñeca en esa canción, Zobeida la muñequera. Es hablar de la alegría,
y por eso nosotros andamos viajando por el país, andamos viajando por los sueños de las propias muñequeras, acompañándolas. Mucho más allá de padrinazgo, mucho más allá de una amistad, es estar dentro del corazón de las muñequeras. Porque hablar de las muñecas de trapo es hablar de los sueños, de la alegría, de la esperanza. Sobeida tiene 5 hijos que le nacieron de su vientre y tiene 1000 muñecas que nacieron de su corazón y de su mente y tiene 1000 muñecas que nacieron de su corazón y de su mente. Muñecas y muchachos son hijos de Sobeida y en todos el tiempo se detuvo para jugar con ellas.